Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a empezar con el módulo 2, que es el módulo de la cronodisrupción. La cronodisrupción es la interrupción o la desincronización interna del sistema circadiano. Hasta ahora hemos estado hablando de cómo funciona nuestro sistema circadiano y ahora tenemos que hablar de qué pasa cuando este sistema deja de funcionar. La cronodisrupción, como vemos en esta diapositiva, es el cambio entre o la desincronización entre dos ritmos, por ejemplo, el ritmo central del reloj central y el ritmo del reloj periférico, como se ve en la parte de abajo de la diapositiva. Las causas de esta cronodisrupción pueden ser variadas, pero podríamos clasificarlas en tres tipos. La cronodisrupción debida a fallos en las entradas en el reloj, por ejemplo, cuando tenemos unos sincronizadores débiles, cuando tenemos una luz continua, es decir, que hay luz por la noche y luz por el día y es una luz que no marca el ritmo, cuando tenemos picoteo continuo, por ejemplo, cuando estamos todo el día comiendo, las señales que entran al reloj en función de la comida, del ayuno y de la ingesta ya no son fuertes. Y luego también cuando hay sincronizadores en conflicto, por ejemplo, cuando tenemos que comes por la noche. Tu organismo está recibiendo que no hay luz, que no hay actividad, entonces sabe que es la noche, pero estás comiendo, luego piensa que es el día y eso hace que haya una desincronización. Y finalmente también por sincronizadores cambiantes. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, lo que pasa en la gente que trabaja por turnos, que hay días que tiene turno de mañana, otros de tarde, otros de noche y todas las entradas de los sincronizadores, como es la luz, la ingesta, la actividad física, el sueño, pues están cambiando y por lo tanto el organismo, el reloj central se vuelve loco. Pero también tenemos unas alteraciones en el reloj propia, es decir, cambios en el propio reloj, sobre todo en los genes reloj, fallos en los genes reloj que se asocian con cronodisrupción. Y de esto vamos a hablar a lo largo del módulo porque es una de mis especialidades, pero sí saber que, por ejemplo, hay polimorfismos, como hablábamos en el otro módulo de nutrigenética, hay polimorfismos o variantes genéticas en genes reloj que se asocian con cronodisrupción, a lo mejor con un ritmo más lento, con un periodo más largo, y esto cambia el funcionamiento del reloj. Y por último, también hay fallos debidos a la salida del reloj. Sabemos que el reloj es capaz de mandar señales a través, por ejemplo, de la melatonina, a través del cortisol. Cuando hay fallos en estas salidas, también hablamos de cronodisrupción. ¿Y qué pasa si hay cronodisrupción? Pues claro, si no pasara nada, pues no estaríamos haciendo todo este trabajo. Pero el problema de la cronodisrupción es que se asocia con la enfermedad. Por ejemplo, ya es una evidencia y que la cronodisrupción se asocia con obesidad, que también se asocia con el síndrome metabólico, que son alteraciones, por ejemplo, en triglicéridos, en colesterol, en glucemia, en perímetro de cintura, alteraciones propias de la obesidad. También se asocia con el cáncer y también, por ejemplo, con el Alzheimer o con la depresión. Es decir, que estar desincronizado con el medio o tener desincronización entre nuestros relojes centrales y periféricos da lugar a enfermedad. ¿Y desde cuándo sabemos esto? Pues sabemos esto gracias a los estudios epidemiológicos, es decir, que se han hecho en miles de personas y han demostrado que, por ejemplo, el trabajador por turnos pues tiene más riesgo de obesidad o de cáncer, o la gente que come por la noche, o la gente que duerme poco, que tiene una duración corta del sueño, o los que están con las tablets o con los ordenadores, luces muy fuertes por la noche. Todo esto produce cronodisrupción y se ha asociado con enfermedad, por ejemplo, con obesidad. ¿Y cuáles son las causas? Vamos a ir hablando de las distintas causas de la desincronización o de esta cronodisrupción. Y vamos a empezar hablando de los fallos en las entradas del reloj. Sabemos que la entrada principal de nuestro reloj es la luz, pero también el reloj se sincroniza gracias a otras entradas como es la actividad física, es decir, los cambios entre actividad y reposo o la hora de la comida. Bueno, pues cuando hacemos una actividad física a deshora, pues también tenemos una cronodisrupción. Y este estudio que hicimos en el grupo de obesidad de la Universidad de Murcia
junto con Patricia Rubio, que está en la fotografía, y que es un estudio realizado en rugbistas de la universidad, mujeres, todas sanas y jóvenes. Las pusimos a correr todos los días a las 9 de la mañana durante una hora y luego otra semana todas las noches a las 9 de la noche durante una hora. Y lo que nos encontramos es que cuando se comparaba con la semana control que tenemos aquí representada en la figura, pues los cambios que se producían en el ritmo pues explicaban si había cronodisrupción o no. Por ejemplo, aquí vemos que la semana control, tal y como explicamos en módulos anteriores, tenía una subida de temperatura por la noche, que era lo normal, y luego un pico posprandial y una caída que era la hora de máximo despertar que preparaba para el sueño. Ese es un patrón normal, porque estas mujeres son jóvenes y delgadas. Y sin embargo, la semana que hacían el ejercicio por la mañana, este patrón todavía era mejor, ya que, como vemos con los círculos rojos, la mañana tenía una caída más fuerte y la subida postprandial era también más marcada y la caída del máximo despertar era muy acentuada. Por lo tanto, estas mujeres que ya de por sí tenían un ritmo circadiano saludable, cuando hacían el ejercicio a las 9 de la mañana, este ritmo todavía mejoraba más. Sin embargo, ¿qué pasaba cuando se hacía por la noche? Si vemos esta figura, nos damos cuenta, cuando lo comparamos con la control, que la temperatura está aplanada. Es decir, tenemos ritmos casi semejantes la noche y el día, no tenemos la caída importante de la mañana y, por lo tanto, nos encontramos con un ritmo alterado. En definitiva, podemos decir que los ritmos biológicos mejoran con el ejercicio por la mañana en la mayoría de las personas. Y que, por el contrario, cuando vamos a correr, por ejemplo, en este caso por la noche, sobre todo muy cerca ya de la hora del sueño, se produce una alteración de la ritmicidad circadiana. Tenemos también alteraciones en otras entradas, por ejemplo, en la luz. El jet lag social. El jet lag social se basa en la desincronización entre, por ejemplo, nuestro cronotipo interno y lo que hacemos. O un ejemplo del jet lag social es cuando entre semana, que tenemos que vivir con la sociedad en la que estamos y por lo tanto, aunque seas nocturno, te tienes que levantar temprano por la mañana y vemos que esa persona normalmente pasa en cronotipos nocturnos, cuando llega el fin de semana se levanta mucho más tarde y se acuesta mucho más tarde. Si tenemos 2 horas de diferencia entre el centro del sueño del fin de semana y entre semana, decimos que esa persona tiene un jet lag social y esto produce una desincronización porque, entre otras cosas, la luz, que es la entrada, pero también la actividad física o la hora de la comida, cambia totalmente. Y esto sería el caso, por ejemplo, de los adolescentes, que el fin de semana se acuestan muy tarde, se levantan muy tarde y entre semana tienen que ir al colegio y tienen que levantarse pues a la hora que toca. También tenemos problemas en las entradas del reloj en los trabajadores por turnos, que se produce un desfase de los horarios y esto, como hemos dicho anteriormente, pues se ha asociado con obesidad, con diabetes, con cáncer y con enfermedades cardiovasculares. ¿Y por qué? Pues la asociación con el cáncer no está clara, pero hay una hipótesis que se llama la hipótesis LAN, que es Light at Night, luz por la noche, que lo que viene a decir es que la melatonina es capaz de captar radicales libres, es decir, es una hormona que es antioxidante y, por lo tanto, cuando se suprime, por ejemplo, si por la noche, que es la hora habitual en la que tenemos melatonina, suprimimos esta melatonina con la luz intensa, por ejemplo, en enfermeros que trabajan por la noche, en médicos, etcétera, pues lo que nos encontramos es que no se produce la subida normal de melatonina que tenemos todos y esa supresión de melatonina lo que va a dar lugar es a una disminución de esta hormona y por lo tanto podría desembocar en una mayor oxidación del individuo. Y sabemos que el cáncer es como secuencia, entre otras cosas, por esta oxidación y por este efecto de los radicales libres. Esta es la hipótesis LAN. Pero también hay otras causas, como hemos dicho, fallos en el propio reloj. De esto hablaremos posteriormente, pero sí recordar que el reloj tenemos el núcleo supraquiasmático, donde se encuentra el reloj central,
y que nos podemos encontrar fallos, por ejemplo, en genes reloj, como puede ser en este caso en el periodo 2, que como vemos, en este polimorfismo, en esta variante génica, en la que hay un cambio en esta posición específica de una citosina por una guanina, se produce un cambio dramático en el ARN mensajero y, por lo tanto, la expresión del gen se dificulta y esto va a dar lugar a alteraciones de cronodisrupción. Como, por ejemplo, vemos que este polimorfismo se asocia también con actitudes diferentes en relación a la obesidad, por ejemplo, con abandonar la dieta, con el picoteo frecuente, con el estrés. Por ejemplo, la gente que tiene este polimorfismo se estresa más con la dieta. También suelen comer cuando están aburridos hasta el doble que las personas que no tienen este polimorfismo y también se ve que suelen saltarse el desayuno porque son personas generalmente mucho más nocturnas. Tenemos otro ejemplo del que vamos a hablar a lo largo de este curso, que es el CLOCK311TC, que las personas en su mayoría tienen timina, pero hay un 30-35% de la población que tiene citosina y esto se ha asociado con la noche, con un patrón más vespertino, con alteraciones en los ritmos circadianos de temperatura y con obesidad. Y finalmente, las últimas causas que hemos hablado sobre por qué se produce cronodisrupción son los fallos en la salida del reloj. Y entre estos fallos tenemos fallos en la melatonina, por ejemplo, en niños lo que estamos haciendo es estudiar la melatonina en la hora máxima, que suele ser el centro del sueño, que es aproximadamente de 1 a 3 de la mañana, y la melatonina al mediodía, que debe estar mínima, casi inexistente. Y vemos el ratio entre esta melatonina nocturna y la diurna, y este ratio debe ser muy importante, significativo, porque viene a decir que el reloj funciona bien. Cuando no hay grandes diferencias, se llama cronodisrupción y estamos viendo que estas pocas diferencias en el ratio se asocian, por ejemplo, con obesidad en niños. Y también tenemos, por ejemplo, alteraciones en la salida, es la medición de la temperatura corporal, que la temperatura tanto central como periférica es un marcador del ritmo circadiano. Y estamos viendo, por ejemplo, aquí, cómo los obesos, que están representados en gris, pues presentan un cambio, sobre todo en el pico postprandial, que desaparece y esto se asocia, como vemos a continuación, con una menor HDL, que es el colesterol bueno, el que nos protege, con una menor adiponectina, que es una hormona que nos protege frente a la resistencia a la insulina, y también vemos que esta disminución de la amplitud del ritmo que se produce con la obesidad en la temperatura periférica, también hemos visto que se asocia con un aumento del colesterol total, del colesterol malo, del LDL y una disminución del HDL y la adiponectina. En definitiva, en este módulo hemos descrito qué es la cronodisrupción y hemos dado causas, ejemplos de fallos en las entradas, en el propio reloj y también en las salidas del reloj. Y para ampliar información os presento el libro Los relojes de tu vida, que yo creo que va a ayudar a comprender perfectamente todo este aspecto de la cronodisrupción. Bueno, pues en el próximo curso lo que vamos a estudiar es qué es un cronotipo matutino, qué es un cronotipo vespertino, cómo se determina, cómo puedes saber tú cuál es tu cronotipo y también en qué se diferencian y cuáles son las repercusiones sobre la salud.